Hola, bienvenidos, buenos días, bienvenidos a un video nuevo. Dame con el azul aquí. Va, a un video nuevo. Van a duplicarlo. Fíjense que, sí. Solo que estaba cosiendo, pero con eso de que por ratos me pongo a costurar y por ratos no. De punta a punta. Entonces, fíjense que la... Estamos en puro 15 de septiembre. La maestra de la del Jordi nos pidió que hiciéramos esto. Que hiciéramos la bandera y que la pegáramos en la pared. Que le enviáramos una foto con Haider, pero de hecho ahorita a Haider lo mandamos a bañar. Ay. Para que salga bien. Ahora él quiere bañarse. Para que salga bien guapo. ¿De veras? ¿De veras o qué? ¿A quién salió el Haider? ¿Quién salió de qué? ¿De guapo? Ajá, porque lo mencionaron guapo. ¿A quién salió? No, de toda su personalidad. ¿A quién salió? ¿A quién se parece? A tener un poquito de todo. Tiene un poquito de todo. Ah, porque... no sé a quién. Hasta saber aquí no, no le doy ni el 80 ni el 90 a quién, sino que, bueno, ahí conforme el tiempo. Pero bien, gracias a Dios, ahí va listo el pirito. Va mejorando. Va mejorando. De hecho, aquí tiene su cuaderno que estaba haciendo su tarea. Tiene aquí en el otro. Yo cociendo y él haciendo su tarea porque si no es así, él no avanza. Sí, sí, es, si no es así, hay no avanza. Hay que estarlo viendo. Va, entonces. Si no es así, no avanza. Y vamos a pegar la bandera. Entonces, aquí están los muchachos conmigo. Está Boris y está Nunca o Arnold. Nos están ayudando. Más conocido es Nunca. De veras. Bueno. Va a estar bastante largo, va. Grande. Va a quedar. Bastante. Va a quedar grande. Va a quedar grande. Y como vean también de que son fiestas patrias. Entonces, fiestas patrias. Bueno, la señora pidió una bandera. Si hubiera dicho otra cosa, pues también se hace, porque de hecho está el Quetzal, la Ceiba, la Monja Blanca, la Monja Blanca, el Tecumán, la Marimba. ¿Qué más? El Quetzal ya. El ya. Escudo. El escudo ya. El escudo. Escudo es. Es oscudo. Escudo. 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 Ajá. ¿Por qué escudo? Porque escudo es escudo, el escudo de Guatemala, el escudo de Guatemala. Oh, ya. Lo el escudo de Guatemala. El escudo de Guatemala. Y ahí está Lendi sin hacer, voy a irnos, no molesta nada. Ah, no. Está ahí a Diablito ya le pegué en su santa bañada. Hablando, ¿sabes? Ahí está, ¿eh? Ah, Diablito. ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi papi? ¿Dónde está? Ahí está Dialito. Ya habla, ya habla. Ahora. Dialito, ¿dónde está mi papi? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi nene? ¿Dónde está mi papi? La tijera, ¿ves? ¿Sabes por qué? Porque ahí aquí le vamos a hacer así, ¿ves? Cortar. Cortar, como que fueran flecos de barrilete. Sí, 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 por medios. Ya después se pega. Vieras qué calor. Ah, hay que doblarla otra vez y ya para que todas salgan iguales. Por eso. Ay, ahí hiciste esta. Ahí está, ¿eh? Esta es la tijera, aquí está porque ya la tengo. Aquí está, ¿ves? Ya me entendiste. Ya te entendí. Caloy. Ya me entendiste. Ya dice, ¿cómo es? Dice otra vez. Ya me entendiste. Así ya. Como voy, no, es que lleno de paciencia. Vieran que ahí en cierta ocasión yo vi esto y salió bien bonito. ¿Sí? Por eso es que me atreví a hacer. Bueno, entonces lo vamos a hacer así es de que no sé cuántos años está cumpliendo la patria. 200. Bicentenario. ¿Cómo es? Bicentenario.
Vicentenario. Bicentenario, ya. A un bicentenario. Uh-huh. Es que yo lo pude decir, pero como ando malo de la garganta y de la lengua, no, me quitaron un pedazo, bien. ¡Ah, pa! ¿Y no me dijiste que era chonca, pues? Y hoy que te quito pa. Un pedazo. ¡Ay, no! Que le salió un colmillo por ahí. Bueno. ¿Verdad? Un bicentenario. ¡Ay, qué chulo! Ya me entendiste. La verdad, ya no entiendo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, sencillo! ¿Mira? Dijo que eres más sencillo. Ya. Y así pegadito, ¿verdad? Ajá. Ahí va a ser como se veía. Ya te entendí. Oh, Dios. Yo ya te entendí. ¿Ya lo entendiste? Sí, sí. No lo había entendido, pero ahora ya. No. Mm-mm. ¿Por qué? Porque eso lo dijiste, lo voy a pegar aquí, pero... ¿No pensaste que iba a ser como...? Como por ejemplo un arreglo. Ahí vas a hacerlo de los dos colores y el... Ay, no. Blanco y medio. Ya me quiere. Quédate para grabar a ya es que ya está la... Vale. De su dormidita. De su dormida. Es que si no, no vamos a hacer no nada. Se bañó. Sí, mi amor. Mira. Adiós, tía. Adiós. Ahí va, pues. Ahí va, ve. Aquí. Pásame la grapadora ahí. ¿Dónde la tenés? Aquí, encima. Va, ahí va. Llévate la figura del blog, mira. De aquí y allá. No, bájale, quiere un poquito. Aquí. Ahí. Ahí está. Voy ahí. Mira, que está bien gordo. No, hombre, eso no pasa. El dedo de la red está bien gordo, dice. De verdad, mira. Voy ahí. Sin dedo, baja la red. Reemplazo. No va a ver que no, brazo. Vaya. Reemplazo. Cuidado, no. No, o sea, el dedo, reemplazo, sale otro dedo. Cuidado, Luke. Me entendió mal la red, sale otro dedo. A con tu mente. Ahorita esta. No, o sea, el dedo, yo digo que crece otra vez. Se le va un pedazo, crece otra vez. ¿De dónde? ¿Va que crece el dedo o va a otra? No, crece. Bien, ¿verdad? Yo ya me quité un pie y me creció. Le van a poner otros pedazos más, ¿no? Otra mitad, ¿no? Sí, está para bueno. Que se vea más grande eso. Ya. Sí, está bien. ¿Cómo tantean ustedes? Vamos a poner otro pedazo así para que se mire más grueso aquí. Ajá. Ajá. ¿Va a cortar, pues? ¿Cuánto? Vamos a cortar el otro pedazo. Ahí está quedando, ahí está quedando. Bueno, la Coca-Cola. Vamos a hacer el otro. Para que sí. Qué de calidad va. Ajá. Sí, porque esa cola de barrilete se ve calidad ahí. Y como vos sabes que es la libertad del 15 de septiembre, tiene que estar volando, por lo tanto. Ah, sí, volando. Es... ¿Cómo fue a existir todo eso, va? Sabe. ¿Qué vinieron a conquistar América? ¿Por qué la conquistaron? Esa es mi pregunta. Pues... Quizás porque habían varias cosas o algo así. O sea... ¿A qué vinieron a hacer en otras palabras? Es que mira, pues... ¿Será que le ponemos todo o solo la mitad? Mira, déjense ver. ¿Ahí cuánto es otro? Ajá. Es que si lo pones ese vale, completo... Vaya, entonces ponele esas dos y... Si le pones completo, no creo que te dé no, igual. Pues, todos lo vas a cortar aquí, ¿ve? No, a la mitad, mételo. A la mitad para allá, ¿ve? No, pero entonces vamos a desperdiciar. Así sí. Se te ve un poco más espeso. Así ve. Ya. Se ve un poco más espeso. Ahí, ¿no? Ajá, como por ahí. Ahí se ve más espeso, mira. Ahí se ve más espeso. Pásame la grapa, agárrame aquí, ve. El tío te la va a pasar. ¿Sí sabes? Se ve más espeso, agárrame aquí. Pásame. Deja eso ahí, después lo vamos a. Ahí. Ahí está. Ahí está, ve. Ahí está, ve. Ahí va. Ah, oh, dedito. Ahí está, ahora sí se ve un poco más espeso, ¿verdad? Más. Póntale una en medio ahí. Ahí sí. Ahora sí se ve calidad. Calidad. Se ve bastante calidad. Va. Falta otro.
Otro de... Ahorita de blanco. Ahorita de blanco, ajá. Del mismo tamaño y la otra lo hace... Uno enterito de blanco porque se supone que es más chico. Sí, porque el blanco es más pequeño. Ah, ya, ya. Ya, queremos hacerlo así. Más pequeñito. Sí. Más pequeñito va. Sí. Peguemos el blanco. Chale, resistala como le eché yo. Ahí va. No lo das mucho, solo es una manchita. Una línea, ajá, después le haces otra. Esto es como para que se vea. Calidad. Ahorita va a salir Jordi del baño. Jordi se fue a bañar porque él es el punto principal aquí. Para la maestra, para que le califique esto. Para la maestra, ajá. Exactamente. Mira, ahí está. Ahí está, Calidad. ¿Por qué lo doblaste? Chiruste hizo. Iguales. ¿Cómo va quedando la? Terminamos. Ahí ya va quedando. Solo falta el que sale en grande. ¿Cómo se llama ese? El escudo. El escudo. Hay gente escudo hasta le llama. Puso. De hecho, son más de las mujercitas. Al Jordi 11 si le compramos su pantaloncito blanco y su sombrerito. Ay, ay, ay. Mire, como que fuera. Es que eso identifica a Guatemala, o sea. Su traje típico. La cultura de aquí. El mundo maya. El mundo maya, ajá. Entonces, para ello le vamos a comprar su. Arrame, quítate. Vamos a comprar su. Si llueve hoy. Si llueve hoy, se cae otra vez. Espérate. Pues sí, hay gente le compró su trajecito a los niños. Ahora aquí. Vaya. Ahora bien, pues. Vaya. Listo. Ay, y... qué bien chulo. A las nenas le hicieron trencitas en su canal. Sí. Ah. Está recta ahí, va. Un poquito para arriba quiere. Ahí está, ¿ve? Ahora sí bajáselo. Pues sí. Y ahí va quedando. Esto queda excelente, esto quedando. Es prácticamente no un desperdicio porque este se puede quedar ahí. Esto es como para cuando alguien venga, tiene la bandera de Guatemala, sí. Se ve calidad. Yo digo que la quería que uno la pusiera, pues. ¿Y cómo eso se queda ahí? No, si no llueve se ve bonito, mira. ¿Cómo se ve de qué? En fiestas, aunque de algunos verdad no va a haber fiestas. Algunos como no tienen grapadoras, pues a su palo le tiraron ahí. Ya. Lo amarran y ya. O algunos clavos le pusieron. También así se ve o la bandera. Tachuelitas, tenés. Lo que pasa es que a veces las tachuelas donde es repello de cemento no entran. Ajá. Ahora entiendo por qué tanto que metía tachuela la vez pasada y no se doblaba. No. Se doblaba. No entra nunca. Porque es de cemento. Es raro la que entra. ¿Y por qué es más suave el monocapa? El monocapa es puro yeso. En cambio este es pura piedra, casi se convierte en piedra. Ajá. Y una grapa, no, una grapa, un clavo, ni un clavo entra en una piedra. Cuesta. Entonces, miren, ¿no en una piedra? No, en la pared con cemento. Lo que podemos hacer es ir a traer un subwipil de mi abuela y ponerlo aquí. ¿Ve? De veras. Se ve bonito. Hay unos que pusieron su canastilla así, ¿ve? Le haces unos tres hoyos al huipil de tu abuela con la grapadora. Hoy sí. Yo no tengo así de corte, decido. Vamos a terminar con esto y vamos a continuar luego. Sí, cuando esté Jordi. Gracias. Exacto.